Queda estos 2 minutos, creo que nos da tiempo, a leer la carta de renuncia de Francisco Javier García, que acabó de dejar el barco. ¿Será que se va hundiendo o qué? No. No, ¿Cómo? no, no es que se va No se va hundiendo. hundiendo. Dice Francisco Javier García: estimado compañero, luego de un gran saludo y reiterarle nuestro aprecio, me permito agradecerle la confianza que usted depositó en mí para dirigir su campaña electoral a raíz de su elección como candidato del Partido de la Liberación Dominicana el 16 de octubre del pasado año 2022. Desde entonces hemos venido desarrollando una serie de acciones a lo interno de nuestro partido en procura de la dinamización de su candidatura y poner al PLD en condiciones objetivas y subjetivas para la competencia electoral que nos espera. Organizar una campaña electoral nunca ha sido una tarea fácil. En el caso de esta campaña electoral específicamente, la misma tiene una característica especial, ya que estamos enfrentando en un mismo cuadrilátero electoral a dos figuras que no son simples candidatos, sino a estadísticas o a estadistas de experiencia que han pasado ya las pruebas de ser candidatos varias veces. Conforme le he manifestado en diferentes ocasiones, para que una campaña sea exitosa, se necesitan varios factores, pero el más importante de todos es quien la dirija cuente con la absoluta confianza del candidato. Y en ese sentido, el coordinador de la campaña debe tener la oportunidad indispensable de conocer, manejar y controlar los ejes fundamentales de la misma, tanto en materia de comunicación y propaganda, como en entre otros aspectos claves para que permitan transmitir el claro y preciso mensaje que debe llegar a los votantes. Es mandatorio que una campaña electoral nunca se permita la existencia de equipos paralelos que se manejan al margen de la dirección central. Es decir, debe existir un solo plan y trabajar todos en la misma dirección. Esa es la clave de la victoria contundente. Es probado que es preferible la inexistencia de un plan a que se trabaje con dos a la vez. Por otro lado, la campaña tiene sus tiempos. Hay acciones que se deben realizar sí o sí en determinados momentos. En otras palabras, como dicen algunos expertos, el que posterga pierde ese momento de oportunidad que no vuelve. El candidato es el dueño de la campaña, pero el coordinador es el administrador de la misma. Es decir, ambas funciones son incompatibles. De ahí la confianza plena que debe existir entre el candidato y su jefe de campaña. Usted tiene hoy una gran oportunidad de oro que pocas veces ha tenido políticos jóvenes que aspiran por primera vez a la presidencia de la República. Contar con un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, una organización ampliada, renovada, con vasta experiencia en la materia electoral y con el mejor legado de gobierno que se ha producido en nuestro país. Un partido para sentirnos orgullosos y el cual debe ser la bandera a levantar en la promoción de su candidatura. En mi experiencia victoriosa en el Partido de la Liberación Dominicana, a través de las campañas electorales que me ha tocado dirigir, el éxito de la misma ha sido sobre la base de la centralización de la misma, la ejecución de un único plan integrado a todos los actores claves de nuestro partido para asegurar el éxito de la campaña. Por respeto a usted, al partido y nuestra familia y nuestra militancia, y el respeto que me debo a mí mismo, me veo con gran pesar en la obligación honorable de poner nuevamente en sus manos el cargo de coordinador de su campaña para que sea designado en dicha posición otro compañero de los tantos de gran capacidad que trabajan talentosamente en su proyecto. Usted tiene las condiciones para ganar las elecciones por venir el próximo año 2024, por lo que me permito insistirle en que la lucha política no es muscular, es una lucha de inteligencia donde predominio de la humildad, la tolerancia y la sabiduría que solo Dios otorga son el camino que conduce a la luz del triunfo. Me reitero a su disposición para seguirle apoyando en el curso de la presente campaña electoral. Un fuerte abrazo y sincero abrazo. Francisco Javier García Se despide. renunció como coordinador de campaña de Abel Martínez. Otro en su lugar.
Ocupa su lugar. Ya. No vamos a la pausa sin coordinador, de campaña, pero no, firme. Ya tienen uno. No, nosotros. Ah. Usted tiene coordinador de campaña. No tenemos coordinador de campaña nosotros. Señores, ya está por ahí Fabiera y Mercedes, la candidata del Partido Humanista Dominicano. No tiene que ir. Por la provincia de Samaná, no tiene que ir a convenciones, sin primaria, sin encuesta. Derechi. Mira, dijo Orozki que Paliza va a decidir ya ahora. ¿Cómo va a ser la elección? ¿Qué va a pasar? Con los candidatos. El lunes. Así que prepárate, que tú vas a tener convención aquí. ¿Y qué haces? Que pierden una convención ustedes. ¿Con quién? Aquí, internamente. Ajá. ¿Le van ustedes a ganar al PRM? ¿Pero con quién? Internamente. Ah, ¿no tienen candidato ustedes? No, pero ¿con quién que vamos? ¿Pero cómo que con quién? Ajá, ahí internamente ustedes son únicos. No, pero yo estoy preguntando. Ahí está Mariana. ¿Juégatela? ¿Cómo que ahí está Mariana, está Leonardo, Fernando? ¿O Fernando se retiró? No, Fernando está de este lado. Ah, ¿y desde cuándo? Pues ya no sé. Sí, Fernando sí. Ah, oh, bueno. Mira, nosotros andábamos con el enemigo anoche. Ayer. Sin saberlo. Todas las mañanas en horario de 7 a 9. El desayuno. El desayuno. Escúchalo por Terra 95.5 FM.